y los nominados a la trayectoria personal en la seguridad pública son: Eduardo Guerrero Durán, comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social; Juan Manuel Díaz Organitos, comandante del Mando Especial de La Laguna; Enrique Francisco Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal de México. Y los nominados al premio a la trayectoria personal en las emergencias son: Primer Superintendente Raúl Esquivel Carvajal, Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal; Juan Carlos Méndez Torres, Director de Protección Civil de Tijuana; Fernando Suinaga Cárdenas, Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana. Ganador 2, División de Seguridad Regional de la Policía Federal, por la detención de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Muchísimas gracias. El premio no es para mí, el premio es para todos los que trabajamos todos los días, todos los miembros del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, todos los consejeros, los miembros que forman parte del Consejo, por esa visión y siempre esa actitud de que con compromiso, con voluntad, todo se logra. Y ante todo, gracias a todas y todos ustedes, nuestros buenos policías, que son los que realmente hacen que las cosas sucedan y sucedan bien. Y lo que nos corresponde a todos los que estamos tratando de trabajar al lado de ustedes es corresponderlos, honrarlos, dignificarlos y seguir haciendo que cada día nuestras policías, nuestras Fuerzas Armadas sean mejor en todos los aspectos y en lo primero, en su calidad de vida. Muchísimas gracias y muy buenas noches.